Corresponde, ya que estamos en Paraná, en Entre Ríos, en donde, en fin, yo recuerdo cuando en Santa Fe veíamos a alguien con el mate en Buenos Aires, decíamos, es de Paraná o de Entre Ríos. Ahora ya se ha nacionalizado, podríamos decir que se ha internacionalizado para que tenga que ver también con el turismo, ya que estamos aquí con el secretario de Turismo de la Ciudad de Paraná, que es un hombre que va a brillar a nivel, y ya lo hace, pero a nivel internacional en octubre, ya que van a estar en la FIT, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo te va, Marcelo? Bien, bueno, Paiso, buen día. Me encanta que la gente de toda América Latina reconozca que Paraná es un sitio inevitable a la hora de recorrer el país, ¿no? Sí, algunos con más frecuencia, otros con menos frecuencia, algunos con un poquito más de días, otros de paso. Pero bien, Paraná es una ciudad convocante, ya sea por sus atractivos naturales, por su gastronomía, por su hotelería, por la calidez de su público, por sus paisajes que son bellísimos, por sus prestadores de servicio. Por su forma de ser también, ¿por qué no? Paraná es una ciudad que atrapa, de hecho a mí hace 28 años me atrapó. Pero bien, y algunos que, bueno, obligadamente camino, ¿no?, hacia la cordillera o camino hacia el Atlántico, tienen que pasar por la ciudad de Paraná. Así que, y todo el año. Y todo el año, efectivamente. Por eso nosotros es Viví Paraná todo el año. Así es, que es algo más que un eslogan. Es mucho más que un eslogan. Porque el río se vive. Sí, aparte, para nosotros es mucho más que un eslogan porque fue impuesto por Juan Carlos Guarneri ya hace 28 años atrás. Y bueno, y quedó. Y hoy más que nunca, ¿no?, que lo extrañamos a Juan, que se nos fue hace poco. Así que el día 27, te cuento esto, vamos a rendirle un pequeño homenaje para un gran hombre en la costanera de Paraná. Aprovechando que se festeja el Día Internacional del Turismo, todos aquellos que tenemos que ver con el turismo no solo de la provincia de Entre Ríos, sino de la provincia de Santa Fe, ya que Juan Carlos también fue secretario de Turismo. Aquí hay esa hermandad, digamos. Exactamente, y aparte porque Juan Carlos fue funcionario también de turismo en la provincia de Santa Fe, fue secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe. Así que bueno, yo creo que no le quedó nada por cubrir en el litoral a Juan Carlos, más allá de que a nivel país siempre fue muy reconocido, un hombre de una valía importantísima al momento de recurrir a lo que era un libro abierto. Juan Carlos, en materia turística, le podías consultar sobre todo. Y siempre estaba dispuesto a darte una explicación y a tomarse un café con vos. Y te decía, ¿qué es, pibe? Vení, pibe, sentate, yo te explico. Nunca tenía problemas Juan Carlos. Así que bueno, vamos a tener un pequeño homenaje de parte de toda la comunidad turística del litoral para con Juanca, como le decíamos. ¿Y en qué va a consistir? ¿En una placa? ¿Algo? Vamos a descubrir una placa con su nombre en la oficina de informes de la costanera, donde vamos a realizar un pequeño homenaje. Vamos a pasar un video con algunos recuerdos muy emotivos de su vida. Van a hablar también algunos referentes del turismo y amigos de Juan Carlos en esa oportunidad. Así que bueno. Y luego, como amerita, ¿no?, Juan Carlos decía que había que siempre empujar. Bien. Juan Carlos te decía, metele para adelante, metele, en turismo tenés que meter para adelante. Así que bueno, vamos a seguir con un pequeño brindis
En honor al Día Internacional del Turismo y en honor al recuerdo de Juan Carlos. Con respecto a la se puede a la Feria Internacional de Turismo en octubre, en la primera quincena, ¿no? De octubre. Del primero al 4. Ah, del 1 al 4. Sábado, domingo, lunes y martes. Sábado, domingo abierto al público. Y lunes y martes solo profesionales, agencias de turismo. Así que bueno, vamos a estar ahí con stand propio, como desde hace años que viene estando Paraná, más allá de la participación en el stand de la provincia. Tenemos entendido por las autoridades provinciales que cada localidad va a tener un espacio de tiempo para poder desarrollar ahí toda la actividad que hace a mostrar la ciudad turísticamente con todos sus atractivos, todas sus bellezas, en el marco de la provincia de Entre Ríos. Así que bueno, fuera de ese espacio, vamos a tener los 4 días de actividad constante, donde van a pasar por el stand de Paraná, que va a estar dividido en 3. Va a tener una parte de barra para degustaciones, no solo de gastronomía, sino también de bebidas. Vamos, ya que en octubre tenemos, el último fin de semana de octubre, tenemos la Wine y Spirit, que lleva adelante Negrito Brusoni, en la Sala Mayo. Así que también invitamos a todos aquellos que quieran llegar ese fin de semana de octubre, el último fin de semana de octubre, al puerto de Paraná, donde va a tener una feria espectacular de vinos. De alta gama, ¿no? De alta gama, sí, va a haber bodegas de todo el país. Y se va a poder apreciar no solo charlas sobre enología, el camino del vino, sino que también se va a poder degustar sabores litoraleños, acompañado de exquisitos tragos que van a preparar los barman. En el puerto, ¿no? En el puerto, en la Sala Mayo. En la Sala Mayo. Bueno, el Negrito va a estar justamente con Wine Spirit, participando también de FIT. Así que bueno. ¿Coinciden? No, porque es el último fin de semana de octubre. Vaya actividad que tenés esa semanita, ¿no? No, esa semanita nosotros tenemos, ya te digo, ahora estamos en FECOL, sí, hasta mañana domingo, y después vamos a tener justamente el festejo del día. FECOL es muy convocante. Sí, la verdad que muchísima gente, lindo. La verdad que nos decidimos a participar este año, apoyados por el Ente Mixto de Turismo, que es quien financia justamente la participación de la Secretaría de Turismo de Paraná en FECOL y también financia la participación en FIT. Así que bueno, desde ya agradecerles a los directores del ente que trabajan fuertemente en la promoción y difusión del turismo de la ciudad de Paraná. Y bueno, ya te digo, después tenemos el festejo del Día Internacional del Turismo. ¿Ah, sí? De ahí nos estamos yendo el día 30 a la Casa de Entre Ríos, donde vamos a participar de... ¿En Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires, el programa Conocer, que lleva adelante la Casa de Entre Ríos, donde durante 30 días los distintos departamentos de la provincia de Entre Ríos van a tener la posibilidad, a través de sus ciudades, de mostrar todo lo que tienen en producto, en materia no solo turística, sino cultural y deportiva. También para que el porteño tenga la posibilidad de acercarse a Suipacha y Córdoba, a la Casa de Entre Ríos, a ver qué es lo que tiene la provincia para ofrecerles de cara a lo que viene ahora en verano. Y arrancamos el primero con FIT. Estamos volviendo el 4 de la noche, termina FIT. 21, 22 horas, termina FIT. Estamos pegando la vuelta para nada. El miércoles 5 nos organizamos y el jueves 6 nos estamos yendo a la Oktoberfest. Que la Oktoberfest empieza el primero también. En Córdoba. En Córdoba, en Villa General Belgrano. Tuvimos días pasados a Pablito Budini con la gente de la Oktoberfest promocionando justamente la feria, esta fiesta espectacular de la cerveza. Sí. Y nos ofrecieron la posibilidad de tener un stand propio, así que le dijimos que sí, como le vamos a decir que no. Así que vamos a estar el 5 y 6 en la Oktoberfest y volvemos el 6 a la noche para estar acá. 5 estamos acá, el 6 y el 7 estamos en la Oktoberfest. El 8 estamos de vuelta en Paraná porque el 9 nosotros tenemos nuestra fiesta de disfraces. Muy bien. Así que un fin de semana largo. Ni más ni menos. Ni más ni menos que la fiesta más importante y más convocante del país. Una fiesta temática impresionante. Lo que ha crecido, además. Lo que ha crecido, ha cambiado su lugar. Ahora lo tenemos en el acceso norte. Ah. Escaso
metros de la ciudad de Paraná. Sí. Así que bueno, se puede ir caminando tranquilamente para volver tranquilos, sin correr el riesgo de manejar Exacto. con efectos del alcohol, porque por supuesto que es una fiesta que convoca a divertirse, y quién no se toma tal un traguito cuando se divierte. Sí. Así que bueno, que va a ser el domingo 9 de octubre, está la edición del 2016 de esta fiesta de disfraces. Así que bueno, y tenemos, seguimos, ¿no? Del 5 al 9 nosotros tenemos... ¿Me permitís algo? Porque esto está bueno porque nos están viendo en el interior de la provincia de Santa Fe y en Santa Fe. Hay algo que, precisamente con respecto a lo de la diversión y la alcoholemia, etcétera, etcétera, que lo han tomado como una costumbre muy sana. De Santa Fe, chicos con auto y tal, no vienen en auto, sino que toman entre todos... combis y colectivos, ¿no? Es la mejor manera. Entonces, uno viene, se divierte, disfruta, y hay un conductor responsable que es el chofer del micro o el chofer de la combi. Hay lugares de estacionamiento muy propios y adaptados. Exactamente, que le permiten volver tranquilos a casa. Exacto. Yo creo que es lo más prudente y es lo que aconsejamos nosotros, ¿no? Tal cual. Se junten, que haya un conductor designado. Beber sin culpa. Exactamente, de manera tal que los otros puedan beber tranquilos y el conductor designado a tomar agua esa noche. Y pasarlo bien. Lo importante es pasarla bien, no venir a tomar. Es pasarla tal cual. A venir a disfrutar lo que es una fiesta de disfraces más grande de Sudamérica. Así que bueno. ¿De Sudamérica? Sí, de Sudamérica. ¿Te animás a pasarlo a Brasil? ¿Eh? Sí. ¿Por qué, qué bueno. ¿Por qué no? Nosotros en Entre Ríos, en Paraná, tenemos la fiesta de disfraces más grande de Sudamérica. Toma. Así que para eso los chicos vienen hace muchísimos años trabajando fuertemente. Un emprendimiento de 4 o 5 pibes, ¿no? Pues. Que hoy creo que son casi cerca de 20 que están en la organización. Te quiero decir. Pero que arrancó, sí, originalmente eran 4 o 5. Por decir una cifra, sí. Sí, pero... pero bueno, ya te digo, arrancó con ese pequeño y como una cuestión de festejar de cumpleaños. Y bueno, ahora es un monstruo que cada día se supera, cada año se supera a sí misma. Así que bueno, y este año va a ser espectacular por la fecha, porque nos recordemos que se pasó del fin de semana largo de agosto, donde se tradicionalmente se festejó, al fin de semana largo menos de octubre. Mal por el clima, ¿no? Por el clima sobre todo, y por una cuestión que... Sí, yo creo que más que nada por el tema climático. Y se cambió el lugar. Se cambió el lugar. El año pasado se hizo en Colonia Avellaneda, que estaba acá a unos 15 kilómetros de Paraná, y ahora se trajo bien pegadita al lado de Paraná, al lado de, para que se ubique la gente, en el acceso norte, al lado de la YPF, la YPF de Jorgito Baza, ahí al lado, en esos campos que están ahí al lado, va a estar desarrollándose la fiesta de disfraces de nuestra ciudad de Paraná. Pero también tenemos del 5 al 9 en la ciudad de Paraná, Feria del Libro. También, así que... ¿En dónde se cerró? También va a ser en toda la costanera, Salamayo. Del 5 al 9 de octubre la Feria del Libro, ya es tradicional, esta es una nueva edición, muchísimos escritores, muchísimos artistas, muchísimos ejemplares nuevos, y bueno, apoyo editorial fortísimo, un trabajo que hace la Secretaría de Cultura, que encabeza Magda Barisco, que viene ya hace rato trabajando fuertemente. Siempre se le ha dado bolilla, digamos, ¿no? Sí. Paraná es una ciudad culturalmente fuertísima. Sí. Tenemos... Habrá homenaje a Juan L. por ahí, seguro. Sí, va a haber varios homenajes. Entre otros. Así que bueno, también invitamos a que se acerquen del 5 al 9 de octubre en la Sala Mayo, en el Puerto Nuevo de la ciudad de Paraná, a vivenciar la cultura litoraleña a través de la Feria del Libro. Todas estas actividades puntuales hablan de la dinámica especial que ha tomado Paraná en turismo, ¿no? Es decir, no solamente una actitud de presencia en lugares, sino de atracción, ¿no? Que no es solamente repartir folletos, quiero decir, hay todo un trabajo, ¿no? Hay un trabajo que venimos haciendo, que tiene un correlato en gestiones anteriores, donde se posicionó la marca Paraná, volvemos al mismo, hace ya 30 años atrás con Juan Carlos Guarneri, y Viví el Río en Paraná, y que después Viví Paraná todo el año, continuó en las distintas gestiones,
Y hoy, bueno, la responsabilidad nuestra de, de alguna manera, seguir con esta política de crecimiento y posicionamiento de la ciudad de Paraná en el concierto, sí, ¿no?, de las ciudades que realmente tienen un perfil turístico, y poco a poco Paraná va desarrollando cada vez más el suyo. Así que, bueno, la responsabilidad es nuestra, y bueno, y nosotros ahora estamos trabajando fuertemente en el plan estratégico, plan integral de estratégico plan integral de estratégicas turísticas. Bien. Esto es un proyecto encarado de 2016 a 2030, de manera tal de que, más allá del color político eso es bueno. Guíe la conducción de la ciudad, en materia turística se respeten lineamientos que permita que Paraná tenga un crecimiento continuo y sustentable, ¿no?, fortaleciendo cada vez más aquellos productos que ya tenemos y desarrollando nuevos productos. Bien. De manera tal de tener un hilo conductor que permita de que aquella persona que el día de mañana tenga la oportunidad y el honor de sentarse en esta silla que hoy tengo el honor yo de poder ocupar, tenga un horizonte. Para eso nosotros primero trabajamos sobre la visión. Hablando de la visión, queremos una Paraná turísticamente sustentable en el tiempo, uh-huh, encabezando uno de los primeros lugares a nivel país. Bien. Y la misión justamente es un trabajo fuerte, con un equipo fuerte de profesionales que tenemos en la Secretaría, gracias a Dios, y que le sumamos el aporte joven, el aporte fresco e invalorable, porque la verdad que los chicos hacen un trabajo espectacular. Fantástico. Que son los chicos que están en el tercer año de la carrera de turismo. De la UADER. Así que, bueno, ellos trabajan fuertemente, están haciendo sus pasantías, cumpliendo un horario de entre semana, y la verdad que, como dicen hoy, chapó, porque le están poniendo el corazón, no solo la cabeza, sino el corazón a lo que hacen. Así que vamos a tener excelentes profesionales el día que se reciban. Y bueno, ya te digo, y estamos trabajando en eso. Estamos también apoyándonos en un equipo de profesionales externos que están desarrollando la página web, que si Dios quiere ya este fin de semana próximo lo vamos a tener, no llegamos hoy, pero llegamos, yo creo, para el próximo fin de semana, ya tenerla aceitadita, bien, con todo lo que debe tener una página web turística de una ciudad como Paraná. Así que, bueno, el turista va a poder llegar a través de la web a todo aquello que ofrece la ciudad, bien, de Paraná, no solo en materia de divertimento para disfrutar, sino en hotelería, gastronomía, cultura, deporte, servicios. Vamos a incorporar todo el año, en esa página, todo el año, exactamente, locales comerciales que ofrecen al turista también la posibilidad de llevarse un souvenir. Y bueno, trabajamos para la ciudad. Bien. Eso es la premisa del intendente Sergio Barisco, de dejar la huella de esta gestión que lleva adelante él en, bien, materia turística, fuertemente, para que Paraná, una vez por todas, deje de ser una ciudad con turistas y pase a ser una ciudad turística. Muy bien. Bueno, ya me han hecho señas que nos pasamos de tiempo. Nos encanta, nos engancha muchísimo el tema, vos lo sabés, Marcelo. Sí. Y además, Paraná ha sido un adelantado en algo que ahora se está utilizando mucho, que es la retroalimentación con los vecinos, ¿no?, del, sí, área, el centro norte, tanto Santa Fe como Córdoba, etcétera, etcétera, y por supuesto lo que es toda la provincia, ¿no? Gracias, Marcelo. Gracias a vos. Y un chivito antes de irte. Tenemos del 12 al 13 de noviembre Paraná Corre. Casi 900 atletas que van a estar, atletas y vecinos que van a estar recorriendo las ciudades de Paraná, las calles de Paraná. El 9 de octubre, por supuesto, la fiesta de disfraces. Después tenemos el 23 y 24 de noviembre las 100 millas históricas. 18 de noviembre, octavo encuentro de municipios turísticos Paraná-Santa Fe. Bien. Va a ser compartido entre dos capitales. Del 10 al 13 de octubre tenemos torneo Maxi Vázquez femenino, uh-huh, sudamericano. Muy bien. Sí, dije bien. No nos olvidemos, 29 y 30 de octubre, Wine Spirit en, bien, la costanera, vinos, sabores, de alta gama, para disfrutar. Del 5 al 6 de octubre,
Antes de eso tenemos la famosa Destapar, en la vieja usina, que la llevan adelante los barman, los bartenders, exactamente. Y el 27 de noviembre tenemos el famoso cruce en bicicleta del túnel. Fantástico. Casi 1000 ciclistas que van a estar cruzando el túnel subfluvial, Silvestre Beñiz, Uranga. Gracias, Marcelo Quiroga. Gracias a ustedes. Es un placer hablar de Paraná, y además con el entusiasmo contagioso del referente ineludible y responsable del turismo de la capital de Entre Ríos, Marcelo Quiroga. Viví Paraná todo el año. ¡Lo recomiendo!